inauguramos en esta sala, en la sala Juana Francés, la exposición Ciudad Cerámica, Ceramistas de la ciudad de Zaragoza. Vamos a poder ver, estamos viendo ya 13 piezas realizadas en diferentes técnicas y con distintos materiales, creadas por 23 artistas de nuestra ciudad. La mayoría de ellos son mujeres, ¿no? Queremos seguir trabajando en seguir dando espacios de arte, en seguir buscando espacios de arte en nuestra ciudad, arte de calidad, en este caso arte cerámico, como el que podemos disfrutar hasta el 4 de noviembre. Y cómo no también visibilizar el importante trabajo artístico y creativo desarrollado por mujeres, ¿no? Realizado por mujeres. Aquí los protagonistas, como pueden ver en esta exposición, son las obras, pero hemos querido darle un especial protagonismo a todas esas personas que crean estas obras. Por eso, desde esta sala y desde el Ayuntamiento de Zaragoza, vamos a seguir dando protagonismo a obras de calidad, a arte de calidad, protagonizado por mujeres, que hay muchas, y también por visibilizar, ¿no?, esa figura femenina, que es muy importante. Muchas de las piezas que hay en esta sala acaban de salir del horno, prácticamente. Las han pensado en esta exposición y las han creado. Yo creo que es una oportunidad de ver diferentes técnicas, diferentes lenguajes y diferentes formas de relacionarse con esta disciplina, porque la cerámica tiene como un amplio panorama, es muy diversa, es muy rica, y bueno, es la oportunidad de ver diferentes posibilidades dentro de esta disciplina.